Hola, anda. Saludad. Hey. ¿Cómo estamos? Bueno, ya estamos llegando a Ipanema. Vamos a seguir con la garota. Bajala, andá y me jonaba la cámara. Muy bien, ya tomamos. No, está divina. Oh, ya está mudado. Che, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos a la casa? Tomar cerveza. Comprar por. ¡Hay una cámara! ¡Hola! ¡No, antes la cámara! ¡Salud, Paco, Paco! Bueno, banda, buen día. ¡Ay, estamos! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir la escalera primero. Vamos a hacer el Cristo Redentor. Sí. La curcubada. Vamos a ir a buscarnos el remis. Se le ve la cara al Cristo, pero hasta allá arriba vamos a llegar, subiendo todo por esta selvita, haciendo un trekking de unas 2 horas aproximadamente. Sí, cuidado, arrancamos cuidado, el sendero. Ayer llovió muchísimo por acá, entonces está lleno de barro. Señor, y somos 6 subiendo al Corcovado. Acabamos de acompañante de Rana en la carretera. La bajada no es así, ya estamos de acuerdo, ¿no? No. Un poquito de motivación, Rami, necesita. Como guía te falta eso. Le regola del show. ¡Upa! ¿Cómo venimos, chique? Molidos. Acá se arranca a picar, ¿eh? Dice que los brasileños no suben mucho porque andan todo el día de chinelo. No me callo.
¿Sabés cómo nos vamos a dormir todo el concierto? Además dicen derecha, derecha, derecha. Paso, dale, paso. Máquina de guerra. Estamos llegando. ¿Se te fue una pierna? Paso a paso, Urice. Vamos arriba, que estamos ahí, Urice. Ya es el último fuercito. Esta es la parte picada. Vamos arriba. Cansador, Encima hay una humedad y un calor insufrible. ¿Cuánto queda acá? Los gurises están cansados, se pusieron a hacer amistades con unos brasileros que vienen subiendo. Espectacular. Sí. Hoy estaba 10%, ¿verdad? ¿Cuándo estaba? Uy. 25. Sí, con el consumo. O 20. De consumo. Sí. Consumo energético. Ahí, parrate. Cala vos. La barra de coso. ¿Eh? La barra de salud. La barra de estamina. Health. 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 Oh, mirá, ya, Corcovado 1.5. La concha de la lora, acá estamos más lejos. 1.5. No, 300 metros, dice. No. Corcovado, papá, ya. Estamos más lejos, posta vos. Estamos un kilómetro más lejos, estamos. No, bien, boludo. Son una verga, loco. ¿Cómo? ¿Qué hacen estos carteles? Hay otros visitantes. Y bueno, pasa. Que a veces le erran un poco con la distancia. Como buen montañés, tenemos que ir al refugio ese de 300 metros. ¿Hay un refugio? Dale, hay un centro visitante. Seguimos para acá, ¿no? ¿Salió eso? Nadie puede ir con un reloj que crece y anotar los metros reales. Vos ya se encuentra que están. Acá la gente está entrando en pánico. Tranquilo que ahora de repente dice 900 metros. Acá la banda está cansada. El Nico. No, creo que solo el Nico. El resto está bien. Ahora sí. Y el Facu también está cansado. El Facu está entregado. Kilómetro y medio. Estamos ahí. Como Nico. Las indicaciones son de terror. Hace un rato decía como que faltaba un kilómetro y hay otro gateta, pero dice que falta kilómetro y medio. Y los gurises los desmotivó eso. Pero estamos bien. Haceme el bailecito de Rocky. No, no tengo bailecito de Rocky. Dale, capita. Bueno, ahí estamos llegando finalmente. Nico, ¿cómo estamos? Estamos enteros después de casi morir, pero ¿cuántos kilómetros sobrevivimos? No, yo creo como 20 kilómetros. ¿20 kilómetros? No, fueron 8. No, fueron 4, pero 4. Parecían 20. Pero lindo.
Mucho desnivel. ¿A la banda? Mucho desnivel. ¿Qué más? Barro. Birra. Barrosa. Birra. Recomendable venir entrenado, mínimamente por lo menos. Traer buenos calzados. Más entrenado que vos, buenos shorts. ¿Cómo va? Acá estamos. Y como está en el lugar de turismo masivo, lleno de gente, obviamente, sacando las fotos. Salud, Grisel. Cuando te dicen, no, hacemos lo hacemos de vuelta. Ah, bueno. Como no te pasaba el apartamento, por ejemplo. Ya habíamos hecho tres, salud, Grisel. Estoy tomando una cerveza con Jesus Christ. Esto lo hicimos caminando, ¿verdad? Está el Paco con sueño. Perdón, perdón. Ha tenido dos paradas. Caje del oficio. Agua, ¿quieres? ¿Quieres la guarda acá si te arma la Llega. ¿Descansamos, Nico, ahora? No, ahora estamos 100% recuperados. Sí, 100% recuperados. Sí, ahora vamos al Maracaná, a la final. ¿Ustedes cómo están, Grisel? Bien. ¿Eh? ¿Para tirar? ¿Si es tiña antes de toque? Tiña, no. No, playiño. ¿Qué vamos a ir a ver hoy? No sé. A Red Hot Chili Peppers. 3 horas después. ¿Gol de Boca? ¡Qué locura, boludo! Thank you.
Thank you.